cosas más pequeñas son las que realmente valen la pena. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video muy pequeñito pero que les va a ser muy útil. Miren, les voy a enseñar a tejer este cordón que ustedes pueden poner en su ropa. Lo pueden usar para una lámpara, lo pueden para usar para una cortina, bueno, para infinidad de cosas, para un chaleco, para lo que quieran, para el cabello, para el cuello. Aquí les pongo muchas fotitos de todo, de todas las formas de cómo se puede ocupar este cordón. Espero les guste y les doy el paso a paso y empezamos. Y si quieren el tutorial de este chaleco, les voy a poner el link aquí para que ustedes lo vean. Es un saco. Se llama ¿Cómo tejer un saco calado? Laura Cepeda. ¿Qué pasa? Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. ¿Qué pasa, amigas, cuando tenemos un saco que tejimos hermoso, pero queremos ponerle algo en el centro? No queremos poner botones, no queremos poner broche. Entonces vamos a tejer un cordón muy bonito con borlitas para que se vea moderno, ¿sí? Bueno, pues ahorita les voy a dar el paso a paso de cómo tejer un cordón para nuestro saco. O nuestro chaleco, porque también puede ser un chaleco, puede ser un saco, pero vean qué bonito, me encantó. Les voy a dejar aquí el link de este video para que ustedes entren a ver cómo se teje. Está precioso, ahí les doy la medida para todas las tallas y les va a encantar. Ahorita únicamente les voy a enseñar a tejer el cordón para amarrar nuestro saco o nuestro chaleco. Empezamos. El estambre que estamos tejiendo o con el que tejimos nuestro saco, nuestro chaleco y un ganchillo, vamos a tejer una cadenita, fíjense, flojita, así flojita, larga, a lo largo que necesitemos nuestro cordón. Vamos a hacer una cadenita que no esté muy apretada ni muy floja, que sea medio, vean. Por eso yo estoy ocupando un ganchillo del número 3. Yo tejo flojito, así que ustedes tomen la medida y vean con qué ganchillo les queda mejor, dependiendo también si es un estambre grueso o un estambre delgado, ¿sí? Yo estoy usando un estambre de un grosor medio, es una hilaza, pero hay veces que queremos hacer el cordón para un chaleco con un estambre grueso, pues van a hacer lo mismo que les estoy enseñando ahorita, lo vamos a tejer igual para un estambre grueso o un estambre delgado. O una lana, como le dicen ahí en Europa, ¿sí? Vamos a tejer nuestro cordón a lo largo que nosotros necesitemos. Fíjense, debe de ser larguito para que nos alcance a hacer nuestro moñito, si ustedes quieren, ¿sí? Vamos a echarle otro poquito. No las cuenten, nada más simplemente hay que medir. Yo ahorita les voy a decir más o menos cuánto mide mi cadenita. Hay que exagerarle un poquito al tamaño porque fíjense que a la hora que hacemos nuestro medio punto deslizado, que es lo que vamos a poner arriba de la cadena, como que encoge un poquito, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo, ahorita les voy a decir cuánto voy a tejer, cuánto es lo que va a medir mi cadenita. Vean qué bonito se desliza este. A ver, ¿qué será? ¿Así? Otro poquito vamos a echarle para que se vea muy lindo nuestro cordón. Fíjense que lo pueden usar para amarrar un chaleco, para amarrar un torerito, un saco, o simplemente para hacer un cordón para ponerlo en la cintura. ¿Sí? Yo creo que ya de este tamaño no lo voy a poner muy largo, les voy a decir cuánto es lo que mide. Así dobladito mide. Así dobladito mide 30 centímetros, entonces, son 35, perdón, 35 centímetros, quiere decir que nuestro cordón va a medir 70, ¿sí? Vamos a echarle un poquitito más porque acuérdense que nos reduce un poquito el tamaño ya tejido. Bueno, a ver, ahí vamos a empezar, fíjense. No vamos a empezar en la primera cadenita, en la segunda. Las cadenitas tienen espacio abajo o espacio arriba. Tanto podemos tejer en la parte de arriba o en la parte de abajo.
Para este cordón vamos a tomar la parte de abajo y vamos a hacer un medio punto deslizado. Fíjense, siempre en la parte de abajo. Metemos, sacamos y sacamos hasta acá. Se llama medio punto deslizado. Tienen que ir viendo que sea un punto en cada cadenita. Es muy importante que no se brinquen puntos, porque entonces sí no les va a quedar tan lindo como queda. Miren, vean, ahorita voy a tejer otro pedacito y les voy a enseñar. Me encanta tejer este cordón, porque fíjense que mucha gente me dice que con qué lo hago, que si lo hago con agujas, que si lo hago con telar o con gancho. No saben ni cómo, vean cómo queda. Va quedando algo redondito o cuadradito, como lo ven ustedes. Queda precioso. Este cordón es perfecto porque es fácil de tejer. Es fácil, bonito y elegante, sencillo. Entonces, yo siempre para todos mis tejidos, siempre cuando le tengo que poner algo en el cuello, en la cintura, o simplemente como este saco que le quiero poner un cordón para cerrarlo y que se vea bonito, algún detallito bonito, pues yo siempre tejo este, ¿sí? Entonces, nos vamos a seguir así toda la cadenita tejiendo con nuestro punto deslizado. Ya se fijan, nada más metemos, jalamos hilo y con este mismo sacamos. No me vayan a cargar otra vez porque entonces ya va a ser medio punto. Este se llama, bueno, medio punto sencillo, pero este se llama medio punto deslizado o punto pasado. Mucha gente le dice punto pasado, punto deslizado. Yo le digo deslizado. Escríbanme aquí ustedes cómo le dicen a este punto y para qué otras cosas han ocupado su cordón. Por favor, escríbanme todo aquí en los comentarios, quiero saber todo de ustedes. Bueno, pues vamos a seguir tejiendo así hasta el final. Con mucho cuidadito que no se brinquen puntos ni vayan a repetir hoyito, porque luego, miren, pensamos que este no está tejido y lo volvemos a tejer. Entonces, concéntrense bien y que sea uno por uno, sin brincarnos ni repetir, ¿sí? Miren, el último punto lo vamos a jalar así. Ahora cortamos, dejamos nuestros hilitos larguitos para que estos nos ayuden a amarrar los pompones, ¿sí? Jalamos así y vean qué lindo nos quedó. Nos quedó un cordón bien bonito, rápido, fácil, elegante, sencillo. Ahora vamos a hacer las borlitas que van acá. Pueden hacer los pompones redondos, que se pueden hacer con pomponera, o yo siempre hago las clásicas barbitas como pompones agarrados. Ahorita les voy a enseñar cómo los hago, que me encanta. Yo casi siempre por lo regular ocupo mi celular. Miren, ocupo mi celular así, pero esto está medio largo. Lo voy a ocupar en dos partes. Si van a tejer dos, sí es importante, si van a hacer, que cuenten las vueltas para que los dos pompones tengan las mismas vueltas. Ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacerlo de 15 porque le vamos a amarrar aquí en el centro, nos va a quedar como si fueran 30. Fíjense que es importante contar las vueltas porque si no, uno nos quedaría más gordito y el otro más flaquito, ¿verdad? Vamos a sacarlo de aquí con mucho cuidado. Y fíjense, yo lo voy a hacer así a la mitad porque si no me quedaría muy largo. Yo no lo necesito muy largo. Vamos a cortar una hebrita y lo vamos a amarrar aquí en el centro, procurando que quede bien en el centro. Luego lo vamos a emparejar, pero procurando que nos quede bien en el centro. Y aquí vamos a amarrar fuertecito para que nos quede bonito. Y ahora con otra hebrita vamos a cortar otra hebrita y le vamos a amarrar un poquito más abajo. ¿Ya vieron qué fácil y qué bonito se quedan estas borlitas? Me encanta, que ahorita están muy de moda.
Fíjense, este amarre que vamos a hacer aquí, lo vamos a apretar, pero no mucho, mucho, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Porque luego apretamos mucho y no nos da permiso rematar los hilos. Vean, ahí ya está. Cortamos aquí abajo. Todas las hebritas. Las cortamos, emparejamos. ¿Y qué tal? Vean qué bonito nos quedó. Y ya este lo vamos a amarrar aquí. ¿Sí? Vamos a hacer dos iguales para amarrarlo. Acuérdense cuántas vueltas dimos para que nos quede del mismo grosor. Vamos a meter una hebrita acá y amarrar. Amarrar. Y ahora fíjense, estas hebritas que hacemos, si las metemos para acá arriba, se van a ver. Entonces mejor las vamos a incorporar aquí como si fueran las mismas barbitas del pompón. Por eso les decía que no me apretaran tanto, tanto el amarre de ahí, porque necesitamos meter nuestro gancho para jalar las hebritas. Tanto estas como estas, miren. Esta, siempre que amarramos, queda como paradita a un lado. Entonces también los vamos a meter para que nos quede adentro y vean qué bonito se queda. Y ahora sí, cortamos, que nos quede derechito. Y vamos a hacer la otra completamente igual a esta. Vean qué bonito queda, me encanta, oigan. Hasta lo pueden hacer también, nada más simplemente para amarrárselo en el cuello. Ahora a las chicas les encanta hacerlos de colores o eso lo pueden hacer también para amarrar en el cuello y les queda muy lindo. Pues yo voy a hacer mi otra borlita de la misma forma que hice esta con 15 vueltas y ahorita nos vemos para ver qué tal nos quedó. Ya hice mi otra borlita del mismo tamaño que la que hicimos anteriormente y la vamos a amarrar aquí. Aquí ya tenemos unos hilos que también vamos a esconder entre nuestro pompón, ¿sí? Por eso me encanta, porque podemos esconder los hilitos ahí y ya no hay que rematar ni nada. Sí, luego los hilitos que remata uno hacia arriba se ven un poquito o llegan a salirse con el uso o la lavada. Pero así, integrándolos en el mismo pompón, nos queda muy bonito. Ahora ya van a ser más hebritas que vamos a meter, porque son las dos del cordón más las dos de la borlita. Entonces ya van a ser cuatro. ¿Sí? Podemos meter dos primero y dos después, o si ustedes pueden, todas, todas. Vean, qué bonito va a quedar. Aquí vamos a integrar las hebritas. Ahí está, y también esta con la que amarramos, ¿verdad? Esta también la vamos a meter porque vean, está ahí parándose. Ahora sí, ya vamos a cortar muy bien y emparejar. Ahora sí, ¿qué tal nos quedó? ¿Verdad que se ve muy lindo? Miren, vean qué bonito, me encantó cómo se ve. Pues ahora sí, vamos a ponérselo a nuestro saco, nuestro chaleco, a nuestra bolsa, lo que nosotros hayamos hecho. Vamos a colocarlo y ahorita les enseño qué tal nos queda. Vean, ya tengo aquí mi chaleco. Vamos a ver que sea en el mismo hoyito. No vayamos a poner uno más largo que el otro, ¿sí? Entonces lo metemos aquí. Vean qué bonito, me encantó. Acuérdense que si quieren tejer este saquito, aquí les voy a dejar el link. Se llama ¿Cómo tejer un saco calado? Vean, qué bonito quedó. ¿Sí les gustó? Ay, me encantó, me encantó, me encantó enseñárselos. Espero les sirva y les guste. A ver, déjenme. ¿Qué tal nos quedó? ¿Verdad que está precioso? Entonces, acuérdense, si quieren tejer este saco, se llama ¿Cómo tejer un saco calado? Laura Cepeda. Para todo póngale Laura Cepeda, porque si no le sale otros que no son estos. Vean qué bonito quedó. Se lo pueden poner así colgadito, sin amarrar,
o amarradito, lo pueden usar más arriba o más abajo, como ustedes quieran, se va a ver hermoso, lo pueden hacer más largo, más corto, lo pueden combinar y lo pueden usar para todo. Espero les haya gustado este tutorial pequeñito, pero que se los hice con mucho cariño. Nos vemos pronto, bye. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está muy sencillo y muy padre? Pues háganlo y ocúpenlo para todo. Está muy bonito, inclusive hasta para decorar sus maletas, sus bolsas, bueno, para infinidad de cosas. Pues qué bueno que les gustó el video. Me dio mucho gusto estar con ustedes y recuerden que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Bye.